Desde la presa del Palote y nos encontramos con Juan Martín. Juan Martín, pescador. Pescador. ¿Puedes platicarnos cómo ven la situación del estiaje aquí en la presa, ustedes aquí como trabajadores de este lugar? Pues es que si baja mucho la presa, sí nos va a perjudicar mucho porque por el calentamiento puede que se muere el pescado, se calienta mucho el agua y se muere. O los depredadores, lo que son los pelícanos, pues es más fácil para que agarren a su presa. Si te fijas, pues se mira que es mucha agua, pero de aquel lado donde andan aquellas personas, ya unos 200 metros hacia acá, ya son 10 centímetros, 20 centímetros lo que tiene, porque todo eso ya es pura arena y no anda nada, nada que desensolva. Está toda esa hierba, todos los árboles esos, todo eso era parte de la presa, era parte de la presa, ya se fueron saliendo así como los arbolitos estos. Y todo eso detenía basura y la misma basura se iba aterrando con la misma arena y todo. Y ya se hizo una montaña y eso ya es parte de que ya no le entra. Va ocupando más espacio pues para que no ocupe mucha agua. ¿Cuál es la solución en la que coinciden ustedes que hace falta aquí de parte de intervención de gobierno para? Pues mira, hubo un tiempo que cuando se había secado la presa, habían sacado mucha mucha tierra, habían desensolvado muchísimo. Entonces a la hora de que entró el agua, pues ya duró más tiempo para que se secara, para que bajara el nivel. ¿Por qué? Porque ya había agarrado ahora sí que más capacidad de agua. Ya ahorita todo eso ya es, ahora sí que ya es casi puro espejo. Ya le caminas aquí unos 20 metros, 30 metros, y te viene llegando aquí así a la rodilla. Ya no es tan Ya no es tan peligrosa ni profundo. profunda, No, por ya así no. comentarlo, Ajá. por así Y decirlo. ahorita lo más profundo que es allá en la cortina, de aquel lado, la cortina, la casita, ha de tener como unos 2 metros, 2.50, ya lo mucho. Ya no tiene. Ya es puro espejo. ¿Cómo ven ustedes, pues, el cuidado del agua en la ciudadanía? ¿Qué le dirían bajo, pues, esta situación, verdad, que se avecina? Pues primero que nada, pues las autoridades deberían de ver y apoyar primero con los del parque, porque los del parque son los que están tirando muchísima agua a un pasto que es temporal, no es de riego. Entonces ellos tiran litros y litros de agua de aquel lado. Aquí se mira el nivel, en 2 semanas ya bajó como unos 3 metros, en 2 semanas. Entonces muchísima agua la que le está sacando el parque. Primero que nada, donde deben de ver eso es con los del parque. Evitar prohibirles que les estén sacando pues agua, porque pues es un pasto que es Ya lo veo. ¿Algo más que quisieras agregar aquí para finalizar? no, pues ahora sí que pues hay que cuidar el agua, porque pues ahora sí que esta presita es lo que mantiene todo León. Es donde sale todo. Es donde se mantiene todo León.